Muy buenas a todos, hola gente. Bueno, ya que me habéis pedido muchos de vosotros, hoy he decidido hacerlo. Creo que es lo más, la más pequeña ayuda que puedo dar es esta y lo voy a intentar, no sé, voy a intentar empezar esto y espero que vosotros acabáis lo que yo empiezo porque yo no podré acabarlo, dado que no puedo hacer absolutamente nada para el latino, pero un empujón sí os puedo dar. Como os he dicho, lamento mucho lo que está pasando en estos momentos en el Operation 7 Latino. Lamento mucho que haya tantos gilipollas y tantos retrasados que ni siquiera saben que es un juego. Por otra parte, quiero felicitar a los que consiguen, no sé, crear todo ese, todo este pánico y toda esa tontería llamada hack, ¿vale? Como os he dicho, un juego con hack es, por decirlo así, ya no es el juego en sí, ¿no? Ya no demuestras que eres el mejor, ya no demuestras que realmente te gusta jugar el Operation 7, ¿no? Sino que simplemente ya puedes matar, ya tienes cosas infinitas, no sé qué, no sé cuánto, que puedes volar, puedes correr, no puedes morir, tienes 50 inyecciones, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, como os he dicho, para a mí estas personas solo me dan asco. Y como he dicho, lamento, lo lamento por ellos y me siento bien porque él no sabe el sentido de este juego, pero yo sí. Y por eso quisiera dar un mensaje para todos ustedes y los que realmente quieren, no sé, escapar de esa tragedia, porque a mí me parece una tragedia, intentar publicar, compartir este vídeo. Y como os he dicho, Toxic Squad y uno de cada sus miembros oficiales apoya en esa iniciativa y apoya a toda la gente que quiere utilizar, o sea, quieren jugar legalmente y correctamente el Operation 7. Chicos, el hack no te hace más fuerte, sino que te quita el sentido del juego. Y como os he dicho, con más cosas no os puedo ayudar, simplemente puedo decir no al hack, no al uso ilegal del juego. Si realmente quieres jugar y sentir el Operation 7, tienes que jugarlo legalmente, como se debe jugar, como está creado para jugarlo. No saltar las, no, las normas y las reglas. Eso no te hará más fuerte, ni siquiera, vamos, para nada. Así que con esto, con este mensaje y con este vídeo, voy a dar, no sé, voy a dar inicio a un pequeño, a una pequeña ayuda que Toxic Squad va a echar para el Operation 7 Latino. También Acceso 5 debería hacer algo al respecto y debería ya tomar precauciones por las cosas que están pasando, porque muchísima gente ha metido dinero en este juego y no vale la pena que otros se ríen de este juego. Así que chicos, para los que quieren apoyar esta iniciativa, compartir, darle me gusta, compartir el vídeo también abajo en la derecha, justo debajo de donde ponen la estadística de me gusta o no me gusta, habrá un botón de hacer un remix con esa música o con ese vídeo. Simplemente darle a ese botón, se os saldrá una ventana de editar el vídeo. Ponéis en la derecha, editando el vídeo, ponéis el mismo nombre que tiene ahora mismo este título y le dais a guardar, y en ese momento el vídeo quedará como un vídeo de vuestro canal y estará publicado en vuestro canal. Con eso podéis ayudar muchísimo para que esta noticia se multiplique y que toda la gente vea este mensaje. Así que chicos, no al juego ilegal, no al hack. Un saludo, soy Max.